¿Y qué están planeando ahora para esta situación? O sea, ¿hay algún otro plan, una recaudación de fondos, alguna otra actividad que estén armando? Porque no he escuchado nada últimamente, es como si estuvieran en vacaciones, estamos en pausa y nadie hace nada, Sí, todo el mundo no está en silencio, ¿no? sí, no, fuera de la actividad de lo que es la venta del abono que es el copiloto. Y los abonos que ahorita están en precio de promoción. Si alguien es hincha Wilster acá y no se compró su carnet de socio para el resto de los partidos que queda, puede comprarlo. Está sumamente barato. Cri, Pero, cri, ajá. Pero al cri, final no hay más de eso. cri. No hay más de eso. La No hay verdad es más. que complicado, porque yo creo que han agotado más bien ya. Yo creo que la hinchada y hecho lo suyo todo el año Sí. anterior. Entonces no hay Sí. como exigirle más. O sea, ¿qué más le puedes decir? La hinchada ha aportado, la hinchada ha ayudado, han hecho los Ha aportes pagado. voluntarios, ha hecho un montón de cosas. O sea, yo creo que ahí no hay como exigirle a la hinchada nada más, pero así todo no alcanza. Entonces yo no Mucho sé campo tampoco qué ya más deben van a tener, hacer. ¿no? O sea, ya el hincha ya debe tener sus abonos, sus aportes. Quizás, no sé, Siempre. llegarle a un público que recién esté en las ligas Exactamente. deportivas, joven, digamos, pero O sea, es triste, o sea, ya. hasta ahí allá en Cochabamba, todos los que, supongo que los que tienen que tener abonos deben tener ya su abono. No sé Sí, dónde más. exactamente, eso es a lo que quería llegar. Ya, digamos, tienes copado lo que es el público objetivo que siempre ve el estadio, que siempre va, que te compra tus abonos y pues tienen que optar por tratar de captar, no, en general, la mayoría de los clubes, no solo Wilstermann, digamos, captar a nueva gente que se anime a ser socio, a meter un poco más de dinero y todo eso, pero también sería bueno de que busquen algún tipo de inversión de alguna empresa o algún otro tipo, cosa de no cargarle toda la mochila, digamos, a la hinchada. Yo soy un Yo estoy coche de viendo, Dakar, Brandon. Son un sí, Dakar. yo estoy viendo que están teniendo algunos problemitas ahí de gestión comercial, que la idea me parece buena, hasta el nombre bien, bien marquetero, me ha gustado, copiloto aviador, ¿no? Hasta suena bonito. Pero el tema es que no lo han sabido, creo, posicionar bien. Yo creo que tienen que golpear en el sentimiento del hincha, porque yo creo que porque no son baratos para empezar, es para gente que tiene nomás algo de nivel de económico, un mayor nivel económico. Ahora, lo bueno es que ya están dando en cuotas, pero yo veo que no están haciendo muy, muy buena promoción en redes. Sé que muchas empresas se han plegado para ser parte de los descuentos, si vos eres copiloto aviador, pero eso también estoy viendo que no ha habido una buena comunicación, tanto para los que ya han tomado como para los que quieren tomar. Entonces, ahí estoy viendo que tienen que poquito los doctores y quizás asesorarse mejor con personas que ya han hecho este tipo de campañas, porque no están dando, creo, en las teclas correctas para poder llegar a la gente. Yo creo que 2.000 hinchas pueden llegar al copiloto aviador. ¿Cómo no va a llegar el Wilstermann si es pues el equipo más representativo de una ciudad de 1 millón de habitantes? Exactamente, Sí. en parte es un poco eso, la gente no tiene mucho conocimiento, no hay una forma en hacerles llegar la información correcta y se puedan sumar a esto, porque sí hay gente que quiere sumarse, pero a veces el desconocimiento de la información igual te desanima. Y pasando ya al tema futbolístico, lo de Nahuel Pan regresó, ¿en qué quedó? Hasta el viernes parecía que iban a Sí, volver a vienes y te conversar. vas. Sí, porque ahora no llegó a un acuerdo y parecía que regresaba, y de ahí no escuché nada más el fin de semana. No sé si dentro de las redes de Bill se mencioné algún comentario, alguna noticia sobre el tema. No, ahí quedó. Supuestamente estaba en reuniones con la dirigencia, con los doctores, y no se supo más, pero sí había la intención. Se manejaban dos discursos, que era uno, el de que estaba negociando un plan de pagos con la dirigencia para que se le vaya pagando, y el otro era de que quería volver, pero se descartó el tema de Aurora completamente. Eso sí puedo decir de que Entonces, no lo ¿ahora convenció. va a volver o todavía no hay nada definido? Porque yo he visto varias páginas de que ya lo dan por un hecho que va a volver.
Sí, es muy probable, es como ya lo tenemos habilitado, no tenemos habilitado el sistema para jugadores, entonces él tampoco debe tener una mejor oferta, no creo que tenga. Claro, no, no estamos hablando de un jugador de 36 años, es ya sus últimos pininos en el fútbol, jugar en un grande de Bolivia por más de que esté por un mal momento, igual te muestras, igual juegas, y al final terminas cobrando de una u otra manera, ¿no? Y entonces Nahuel Pan ha debido ver sus opciones y ha hecho lo mejor, iré a hacer las paces. Sé que no cayó bien dentro del equipo lo que hizo, sé que en el equipo no cayó bien lo que hizo, porque el haber intimado faltando 2-3 partidos para que acabe esta parte, no cayó bien en el equipo, pero bueno, todo se soluciona hablando, me imagino. Sí, exactamente, y también iba al hecho de que ya lo tenemos en el sistema ese jugador y puede seguir jugando, no tenemos que habilitar a alguien nuevo, porque ahorita igual tenemos ese pequeño gran problema de que no podemos contratar ni habilitar a nadie. ¿Y eso de no contratar y habilitar ya está cerrado? O sea, ¿no hay forma de revertirlo o si llegan a un acuerdo se revierte inmediatamente? Creo que sí hay un acuerdo, ¿no? Es pagado. Ah, escuché que estaban negociando con plata. Es pagado. Dinero. Claro, estaban negociando con Techera, con Techera y con Esparza, ¿no? Pero ese acuerdo es igual, es una bomba de tiempo nomás, ¿verdad? Es darle. Sí, es un tanque de oxígeno más. Sí, es como yo digo, es patear la pelota para adelante. Pero lo importante es poder habilitar, ¿no? La posibilidad de tener habilitar ayuda mucho. Sí, es como mira a conseguir premios, o sea, esa dependencia. Y en este campeonato bien complicado, ¿no? Mira a conseguir premios, esa dependencia. ¿Quién está con eco? No sé si alguien puede solamente usar el micrófono. ¿Quién está con eco? Están con delay ahí. Creo que puede ser el Marce que está sin auriculares. No, pero estoy en lugar cerrado solito. Ah, entonces ese es Rodrigo, yo sé que él es. Sí, ese debe ser. por eso mira a otro lado y se hace al loco. No, yo siempre miro acá porque acá los veo a todos, porque mirando acá me siento muy solo. Entonces, si miro acá en la soledad de mi casa, acá no es el mío, me siento en compañía, no, me siento en apagadas. Qué raro. No. Se ha cruzado la vida. Pero para terminar, ¿sabes por qué se ha caído lo de Villegas? Porque Villegas la anterior semana poco más y dijo, si me pagan si vienen y me dicen me pueden pagar 2 sándwiches y un refresco, acepto, y no sé qué ha pasado en ese momento, porque Villegas estaba muy encaminado. Ya nos ofreció un sándwich. Un trancapecho. La verdad, no, pero hay cosas que no han podido coincidir con la dirigencia, y no creo que haya sido el tema de plata, sino el tema, pienso yo, que es el tema de algunos jugadores. Pienso. Pero a ciencia cierta no sabría decirles por qué se cayó el tema de Villegas. Escuché el rumor, no sé si es cierto, pero dijeron de que Villegas estaba pidiendo la totalidad de lo que no cobraría ahora a fin de año. Sí, algo así igual. No le pueden pagar todos estos, digamos, desde julio hasta la última fecha que se juegue a fin de año, pero después el 31 de diciembre, peso por peso encima de la mesa y todos calladitos. ¿Es en serio? Yo lo pensé como chiste, lo tomé todito un montón a fin de año. Yo lo hubiera tomado, la verdad. Yo te digo, ¿dónde firmo? Te hubiera dicho, obvio. Sí, no creo que se haya caído por eso. Yo también, pues, no creo que se haya caído por eso, no creo. Sí. Yo creo que, como dice el Brandon, nadie tiene algún tema ahí con el equipo, que quizás, pero Villegas es de los que agarra cualquier. Se ha agarrado Jeves San José. ¿Cómo no va a agarrar Wisterman, que tiene mucho más plantel? Y jugó mejor sin él. Sí, también. Claro, porque el nuevo técnico lo jugó realmente bien. Sí. De hecho, coincide que desde que salió Villegas de GB empezó a jugar mejor, eso es cierto. Claro, qué mal se ha pinchado Villegas, qué mal le va. No, es que sus modos son antiguos también. Ese es un problema que tienen muchos entrenadores. Y sigue siendo el técnico que saben actualizar y terminan cansando a los jugadores jóvenes. Mandarlos a trotar a la montaña ya no les gusta a los jugadores. Hacer arena ya no les gusta a los jugadores. Al Cristo, viejo. El test de
subir el calvario con las manos tampoco le gusta, ya está. Bueno, pero en un calvario ya están. En sí. Fin, complicado lo de Bilster, y lo peor es que, como digo, no es que hay un plan de decir, bueno, esto vamos a hacer y siguiendo estos 5 o 6 pasos, si todo sale bien, vamos a resolver el problema. Siento que están en un túnel sin luz en el final todavía, ¿no? Pasa, Marce, es que ellos necesitan dinero, y todos los planes, por los que he escuchado, para conseguir dinero no son rápidos, todos necesitan su tiempo, digamos. Ahorita el más rápido, el que te genera liquidez mañana, es el copiloto aviador, no hay más. Ya le ha sacado mucha plata a la gente, ha habido días de rojos, rojotón, ha habido kermeses y demás, pero ya la gente quizás, sí. Ha habido el rojotón. Entonces sí. Yo digo, la gente ya se ha ido. No es broma, oye. ¿Por qué se burla, profe? ¿Por qué se burla? Bueno, no lo sé. Profe, se ha reunido 100,000 bolivianos. Ese nombre lo ha puesto el. Lo que se ha logrado me parece excelente, pero ese nombre sí, interesa el rojotón, déjelo. No, a mí me parece. Dejas bien, el nombre no, personal, digamos, porque ellos son el rojo. A Manfred Reyes. El Manfred Reyes ha puesto ese nombre, por si acaso. Él porque después otras opciones que han visto, como ser la sociedad anónima, tarda su tiempo porque es conseguir inversionistas. Después, el tema de hacer otro tipo de actividades, digamos, como hacer, no sé, un concierto por el Día del Rojo, también demora logística y plata. O sea, el generar ingresos ya no más para mañana, solamente es con campañas como del copiloto, no te queda otra. Una triste realidad. En nuestro fútbol, al menos, es así. Es muy difícil. Después, de otras maneras, no se puede lograr. Es que ya estamos vamos a llegar a ese tema. Vamos a llegar a ese tema. Sí, ya vamos a llegar, Nico. No te preocupes, tenemos el tema. A ver, yo tenía otro tema, queríamos tocar tema de Oriente, que también parece que se está complicando cada vez más, ¿no? De la ¿Dónde, nada, pareció ¿dónde mi está mi amigo? El orientista, ¿dónde está? No estás viejo, ya parece que te están reuniendo plata también. Le han quitado TikTok, está, dicen por ahí. Está machucando. Está en motos reales, no sabe dónde está. Quiero vivir a China para no utilizar TikTok precisamente por eso. Para no dar la cara. Está feo. Es que, ¿sabes qué? Hasta la semana pasada la deuda de Oriente era de 5,5 millones. Ahora, en la mañana subió a 6,5 millones. 1 millón de la nada en una semana. ¿Qué hizo? No sé. Le puso levadura a la plata. Pues no sé qué ha hecho, pero... A la deuda. Lo puso a tipo de cambio de tomates. No sé qué hizo, pero... subió, pero a mí lo que hizo lo que realmente era lo que mandan los libros, lastimosamente, ¿no? Tienes un cúmulo de camarilleros y tienes al DT. El tirar al cúmulo de camarilleros te necesitas por lo menos unos $600,000 o más, que no tienes. Y te quedas con un equipo mermado, te quedas con un equipo juvenil, que con eso no vas a competir. Entonces vas por lo más simple, lastimosamente te vas por el hilo más delgado, que es el Tucho Antelo, y ni modo, pues por ese lado se tuvo que ir. Sí, yo creo que era cuestión de tiempo lo de Tucho. Que lo habíamos anunciado en varios programas. Ese era el análisis de hinchapelotas. Sí, que era la crónica de una muerte anunciada. Ya ven, porque debe seguir el programa, siempre le atinamos a las cosas. Yo lo veo mucho más complicado Oriente que Wilstermann. Wilstermann, con todas sus cosas, lo veo más armado como equipo, como institución, como hinchada, los doctores. Tiene más credibilidad los doctores con la hinchada. Pese a todo, y tiene un equipo más armado y demás, es encontrar un técnico que les haga jugar medianamente bien y lo van a sobrellevar, pero yo Oriente lo veo muy a la deriva. Está abandonado, en todo sentido. Sí, yo iba a comentar eso. Para mí, lo de Bilster es complicado, pero ya tienen conciencia de eso. Yo creo que la gente en Oriente no tiene conciencia en el punto en el que están todavía. Por cómo se autopercibe. Exacto. Es una cuestión de autopercepción del hincha. Yo no lo he sacado. Propio dirigente. Son. Ahí está. Vamos a hablar del de Oriente y aparece el de Blooming. Sí. Es para darle palo, ¿no? Para darle palo al vecino. Hay que suelo y hay que darle palo al Oriente, ¿no? En la casa de Raldes, va a decir. Entonces, el tema institucional se suma a esa autopercepción, para mí, errada. Que te quieren tirar la camiseta en la cara y con eso piensan que van a salir adelante. No da. Es que tampoco es cuestión de fe, es cuestión de administrar. Y tienen a un exjugador que mínimamente tendría que haber seguido un curso de contabilidad.
cuánto tengo, cuánto saco, y manejarse en ese sentido. Pero si de la nada revolean $1,000,000 de deuda, ¿cómo pueden armar un buen plantel? ¿Cómo puede alguien venir a pretender que tome este fierro caliente con el equipo que tienen, que sí estaba funcionando medianamente bien, pero ya se dieron cuenta que al más mínimo, la más mínima diferencia con el DT lo van a sacar al nuevo DT también? ¿Por qué? Eso es lo que pasa cuando, siendo un buen jugador, no eres, siempre eres un buen, primero un buen DT o un buen dirigente. Los uh-huh. jugadores que fueron dirigentes tuvieron malas experiencias. Hablamos de Pasarela, de Bamington en Huracán, vemos a Ronaldo en el Crucero. O sea, tienes que saber rodearte bien, asesorarte bien, y yo creo que ahí es la gente que lo ha asesorado a Raldes, realmente le han hecho pisar el palito y mal. Sí. Si es que tenía asesores, ¿no? Creo que parecía que no tuvieran asesores. Creo que es eso. Raldes es soberbio. La muchacha de amigos. Raldes es soberbio. Mira ese comentario. Oye. ¿Qué dicen? ¿Qué dice? A ver. No sorprendería, ¿no? En el fondo este Blooming, por eso está así Oriente. Una conspiración. Es que es una cruzita. El plan de Marcet. Todo para perjudicar a Oriente. Claro. No, está jodido. Blooming, bueno, Oriente está mal, pero Blooming tampoco está mucho mejor que digamos. Que nos cuente el Rodri a ver qué hay de novedades de Blooming. O sea, yo lo que sé es que están tratando de levantar algunas de sus demandas que tienen también, que aparecieron la semana pasada. Parece que deuda, estaban encaminados pero es que creo que más que deuda antigua, lo que tienen es ahora falta de flujo de caja para pagar sueldos. O aparecieron deudas también de antiguos de jugadores. De antiguos de jugadores, creo que siguen la misma nomás, la que se le debe a... ¿Cómo se dice? Este... Se ríe. Ese equipo está al fuego y se ríe. Es hermoso. Hay que ser realista. Ya vives, ¿no? Con el dolor. Así. Ya, más de 15 años. Un ejemplo de superación. Con Navarro hay una deuda, pero con Navarro es una deuda. Con Arano también hay otra deuda, pero esas no afectan mucho en la habilitación de jugadores. Es más nacionales que internacionales. ¿Pero ya pagaron la luz y el gas? Parece que sí, ya. Parece que sí. Nomás, ahora pero, la sanción es esperar nomás que la levanten. Pero el otro día, la conferencia de prensa de los jugadores pidiendo, por favor, páguenos, aunque sea para pagar los servicios de la casa y demás, me ha dado pena. Casi digo, pucha, ¿dónde ponen un QR o algo? Me ha dado pena. Duro. Deberían, aunque sea habilitar, porque más que seguro que la gente apoya. Una imagen dura. Mira. Para Wilstermann ni un mondadiente. Ahora para Blooming se tira de cabeza, Álvaro, increíble. Pero este es el problema del fútbol boliviano, ¿no? Que tres grandes estén con este tema es llamativo, y eso es un día para poder hablar. ¿Por qué hemos llegado a esto, no? Que de los cinco grandes, tres estén, pero con serios problemas económicos. Y que estén a un triste de poder caer en cualquier problema y que nos quedemos sin esos equipos. O sea, eso más allá de que puede ser chistoso la broma chicana y demás, pero habla muy mal del fútbol boliviano. Pésimo. Ya ha pasado. Hemos perdido a San José, de Oruro, hemos perdido a todo, Oruro. No tomamos la dimensión de esta situación. ¿Tiene que pasar en Santa Cruz o en Cochabamba? No, pero si al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol lo único que le interesa es pelearse con Claures. Pero, profe, en este caso puede ser un golpe de tres. ¿Verdad? Lo hemos asimilado de San José. Ah, claro, o sea, ahora mira, el siguiente puede venir, año, imagínate el peor escenario, el siguiente año te quedas sin Oriente, sin Blooming y sin Vilce. O sea, imagínate ese panorama en tu liga boliviana, que como te siempre digo, ya los hinchas la devaluamos. Pero estamos ahí compitiendo con ellos. Mira, Nate, ¿con quién te quedas? Solo el Bolívar. Yo prefiero mil veces quedarme, o sea, como hincha del fútbol boliviano, que haya más que quedarme siempre, salvar a un Oriente, un Blooming y a Wilstermann, que son equipos históricos, a que aparezcan más equipos con Royal Party, tipo Always Ready, que no sirven para nada y que son solamente relleno y que son circunstanciales en el tiempo, que no tienen ni hinchada ni base tampoco. ¿Qué se llama ese equipo? ¿Qué se llama ese equipo que juega en el Tejar, que ha jugado este fin de semana con el de Coroico? El Tejar. El Tejar con Sporting Coroico. Ahora aparece en primera división.
Preferiría, aunque no creas, a Always Ready tiene más hinchas el Tejar. Sí. Es una liga. Esa cancha también pesada la he visto, ¿eh? Es una liga clásica, es quien no ha jugado al Tejar, no puede... No ha jugado en La Paz, sí. Yo digo que el Tejar está entre los barrios más futboleros de La Paz, si no es el que más. Sí, de lejos. Claro, la frase de la liga del Tejar es un clásico, claro. Y esa liga es fuerte, su primera de ¿dónde jugabas? En el Tejar. Oh, un orgullo. Hablar del Tejar es como decir, pucha, jugado en el Bayern Múnich, si no... A nivel barrial. A nivel barrial, claro. Es la Premier League de La Paz. Ya se va bajar en el pecho también en ciertos partidos. Sí. La patada más baja es. Manchazo buscando dañar, buscando lesionar. Pero estaba lleno el edificio del frente que estaba en construcción. Lo abrieron para que los hinchas entraran. Las calles, hay como una especie de callejón de gradas donde la gente se para y de ahí se veía la cancha. Realmente lindo, o sea, otro nivel. Ojalá que lo transmita. La vuelta va a estar buena también, va a ser en Corona. Claro. Va a estar bueno eso. Es el equipo de Justino, pues el Sporting Coroico. Es el equipo de Justino. Pero hay una diferencia grande entre el equipo de Justino y el Tejar. En el Tejar yo veo jugadores más humanos, en el de Jusino ya veo jugadores que podrían estar en algún equipo de primera. Equipo profesional, acá nosotros, el de Tejar es el típico equipo barrial amateur que lo hacemos entre los amigos del barrio, ¿no? En cambio el otro sí es un poquito más... Pinta más para más. ¿En serio, sí, digamos, también? Cosas más serias. No eres Jusino, pero no, pero es del encanto. Gardenias. Bueno, hablando del Tejar, nos cambiamos a otro barrio de por ahí arriba. ¿Qué fue Bolívar? ¿Qué novedades hay, Alvarito? A tembladera. Arte, ¿qué ha pasado? Novedades del fin de semana, a ver. Que ya Prato, Benedetto, ¿quién es ahora? Villa. Rooney. Roy King. Bueno, ahorita lo de los, primeramente desde lo bueno es que ya estamos entrenando, no están los total, están 14 jugadores, por lo tengo entendido hasta el día miércoles se va a ir completando con el resto de la plantilla que no está en la selección, vale decir que hasta ese día tienen permiso los jugadores extranjeros sobre todo, no se ha avanzado mucho con el tema de las salidas de Sábato y de Ordóñez, es un tema que se tiene que avanzar. No se ha avanzado con esos temas. Después, evidentemente, ofrecimientos y carpetas hay montones. Están viendo puestos en todos los puestos, desde el mismo arquero, defensa, medio y ataque, ¿no? Entonces, todavía no hay nada definido de salidas. Lo único bueno es que, gracias a Dios, se está ya prácticamente un 99%, se va a confirmar en estos días la venta de Roberto Carlos Fernández a Legia de Varsovia, de Polonia. Por un monto nada deseable de $900,000. Y para mí es un golazo de la gestión deportiva, de la dirigencia, porque a Roberto se le acababa el contrato en diciembre, ¿no? Si no lo vendíamos ahora, se nos iba gratis en diciembre. Entonces, lo estamos vendiendo a Europa y por un muy buen precio. Y boliviano, ¿no? Entonces, eso está bien. Y pero más allá también de lo... De lo dirigencial, creo que también hay que darle su mérito al mismo Roberto Carlos, que ha hecho una temporada aceptable en Rusia. O sea, creo que va de la mano en las dos cosas, ¿no? Que haya trabajado la dirigencia en pro de conseguirle un lugar y que él haya hecho el esfuerzo de su parte para buscarse un espacio en Europa y se pueda seguir. Así que creo que tienen para todos. Su rendimiento, pese a que ha estado un equipo chico, un equipo que ha descendido al final, era de lo mejor y lo más destacable de ese equipo, ¿no? Ha estado entre los 3 o 4 mejores laterales izquierdos de toda la liga rusa y es por eso que ha despertado también el interés de varios equipos de Europa, ¿no? Varios lo querían tener pero a préstamo, pero el que ha apostado más fuerte y lo quiere comprar es el equipo polaco y me parece muy bien, es un equipo que va a jugar a la Conference League el próximo año y va a ser un salto de calidad para Roberto porque ya no va a estar peleando un equipo que estaba entre los últimos puestos de su liga, sino este es un equipo tradicional y de los grandes de Polonia que seguramente si lo hace bien quizás puede ir a una liga más grande. Roberto Carlos tiene 24 años, tiene un mundo todavía por delante. Sí, tiene edad para, sí. Tiene margen de mejora. Sí. O sea, lo bueno es que ya haya conseguido un nuevo contrato en Europa y ya lo hayan
comprar. Y esto es que le están haciendo un nuevo contrato, pero préstamo, ya se queda para, o sea, no, pues el siempre. Varsovia se queda con los derechos, no, pues de... Ya lo compra. Claro, porque le están, o sea, están terminando el contrato de Bolívar para que empiece uno nuevo con el... Con así el es, Poplaco, nos están, ¿sí?, comprando el contrato. O sea, ya no se habla de pase, ¿no? Si se habla de... Sí, se habla de rescisión de contrato, básicamente. Claro, no está comprando el contrato, está pagando la rescisión del contrato del jugador. Había una opción de compra de 1 millón para los rusos que no han optado, porque obviamente han descendido. Pero ya había otras opciones. También tienen su equipo de él, ellos mismos, del jugador, que tiene un buen equipo que lo maneja. Y bueno, decía... a mí me hubiera gustado, obviamente, si volvía desde el lado deportivo, ¿no? Pero para mí esto es un crecimiento para él y desde el económico para el club, que eso es lo que queremos, que este tipo de negocios hace que el club se vaya volviendo autosostenible, ¿no? Más adelante, porque por lo menos un club boliviano debería tener por lo menos una venta al año, así de estas características, para que te vayas armando económicamente, por lo menos. Sí, tiene que ser así. Una venta al año para cada club. Bien lo que ha hecho Bolívar. Claro, bien, es que por... quiere ser así. Porque eso es como, esos 900 mil, 1 millón, como el título, es como que debe salir campeón, ¿no? Que te dan el título por ser campeón, es 1 millón, ¿no? Entonces, es muy bueno desde el económico y esperemos que lo inviertan bien. Claro, eso también. Que no entra el déficit. Que no entra el déficit. Se va a comer el déficit del próximo año, ¿no? Desapareció entonces. Oye, ¿hace cuántos años que no tienen déficit? Hace 10. Tenemos en la próxima. Cuando hemos ido a la semifinal, o sea, han dejado de tener, por eso digo, porque nunca. De hecho, yo pensé que el año pasado, que será el 2023, por la campaña que había hecho Bolívar Libertadores y todo el tema, dije, van a tener, al menos van a quedar tablas. Y salieron hace menos de un mes diciendo que habían perdido, ¿cuánto era? ¿4 o 5 millones? Si no tuviéramos las inversiones que estamos haciendo en Santa Cruz, todavía en La Paz falta, todavía porque estamos haciendo el hotel de concentración de los chicos y para el primer plantel de Nananta, más el estadio que te come un montón de dinero. Si no estuviera haciendo nada de infraestructura, ten por seguro que hubiéramos acabado con 5 o 6 millones arriba, pero obviamente cuando estás haciendo inversiones, estás gastando y demás, todo eso lo cubre Paisa a través de Marcelo Claure. Pues, eso es el compromiso. Alabado sea Rafael Mendoza. Alaba. Tal cual. Porque no fuera por Rafael Mendoza. Claro, es un montón. O sea, uno, cuando tú cuentas también, esto, lo que tiene que valorar la gente del Tigre es lo que hizo Rafael Mendoza en los 80s, no es gratis. O sea, uno lo da por sentado ya, sí, que el complejo, que el estadio, pero la inversión de haberlo hecho. Mario, a Chumani no existía. Ha sido el corazón latente de esa zona y ahora es zona residencial incluso. Claro, y eso de hecho, ahora el estadio es el corazón de Chumani, porque claro, está en el medio de todo. Así es, entonces, bueno, por eso es, pero desde lo deportivo esperamos de que ya se empiezan a mover esta semana algo. Hay nombres muy interesantes, por ¿cómo? Lo van a ver las. Hay de todo, ¿cómo? Hay este de central, Benedetto, hay medio. ¿No? Como les dije el anterior, o sea, su carpeta está ahí, pero no sé si el jugador va a querer venir a Bolivia, o sea, igual va a fallar penales como en Potosí va a venir. Claro, igual le han ofrecido a Emanuel Mamana, que juega en Vélez y que estaba en River, ha estado en Lyon y en Fiorentina. A Mamana lo compro. Mamana es jugador. A mí también me gusta y puede jugar como lateral derecho también, entonces. O sea, como te digo, hay de todo, ¿no? Y también hay un central que está en Uruguay, que es del grupo City, que también lo están viendo. No sé el nombre. Y al medio, obviamente, también van a ver. Es que va a depender mucho con lo de Villamil, ¿no? Después está la vuelta de Tonino y ahora, más que nunca, la vuelta de Jaquín, dada la lesión de Jairo Quinteros, ¿no? Ahora, el tema del arquero, muy posible se dé la vuelta también de Cordano, si es que siguen los líos en Oriente que no le pagan, va a tener que volver Cordano, y si no, se va a ver de traerlo a Poveda de Wisterman. Oye, consulta, Álvaro, lo de Hacking, ¿pueden ustedes terminar, digamos, el contrato con el Santo André unilateralmente para que lo traigan? ¿O necesitan que, o sea, hay un plazo en el contrato con el Santo André del préstamo o algo así? Bueno, está en el Ponte Preta, no está en el Santo André. Perdón, por el Ponte Preta. Ponte Preta, sí, hay sus cláusulas que se las puede cancelar. Obviamente hay también que hacer algunos movimientos ahí, ¿no?, de dinero, pero
ahorita la necesidad es de tener un central boliviano, ¿no? No podemos confiar puro extranjeros y quedarnos solamente como centrales con central con en este momento el único central, o sea, central va a ser Jesús Sagredo. Sí, porque sí, después sí. Todos los demás serían extranjeros, porque José Sagredo ya no juega tanto de central, ahora va a jugar mucho más de lateral izquierdo, ahora que no va a volver Roberto Carlos Fernández. Claro, no, yo iba porque para mí la situación de Hacking la veo muy parecida a lo de Roberto Carlos. Yo sigo creyendo que jugar en la segunda división de Brasil sigue siendo mejor que jugar en Bolivia, más allá de que vaya a jugar octavos de final de Libertadores. Yo creo que el espíritu de él debería ser quedarse ahí. O totalmente buscar algo mejor incluso. Entonces no sé si él tiene la intención de regresar y traer un jugador obligado porque el contrato lo obliga. No totalmente te garantiza acuerdo, un buen rendimiento. Pero en este caso... Mira si hace una buena Copa América. Bien, si se lo llega a vender y demás. Si viene y alguien y se lo lleva. No, pero tiene problemas, Álvaro, esa lógica, porque si traes, digamos, vendés a Kim, no tenés otro central boliviano potable y te toca afrontar octavos de final contra el Flamengo con un central o dos centrales nuevos que no están en ritmo, que no están aclimatados a jugar acá en La Paz, es jodido. No te estoy diciendo que no, es jodido. Totalmente es jodido. Por eso yo digo las contrataciones que se tienen que hacer. Ya. Ahorita estamos en 10 de junio. Máximo. ¿No sientes que ya estamos perdiendo el tiempo? Yo siento que sí. Máximo, ya. Yo pienso que deberíamos. Sí. Máximo, yo creo que los jugadores que vengan para Bolivia tendrían que estar máximo hasta el 17, 18 de junio. ¿Por qué? Y eso ya te has comido una semana, ¿eh? ¿Por sí, qué? Hermano, porque es que lo que pasa es que en esta semana tienen que cerrar contratos y demás, porque hasta que lleguen el fin de semana, ¿para qué? Para que el 17 empiece a entrenar. Porque el día 20-21 el feriado se está viajando al Perú para un cuadrangular que se va a jugar con el Nacional de Medellín, Sporting Cristal, Alianza Lima y Bolívar. Ya está por confirmarse. Van a ¡Todo vive! Entonces va a ser interesante ese cuadrangular porque son tres equipos de dos peruanos, un colombiano que son de primera y bueno, nos va a servir para tener rodaje internacional, ¿no? Pero para eso a mí me interesaría que los nuevos jugadores extranjeros tienen que estar ahí, no, a mí no me interesa de que vengan esos jugadores después de la gira en el Perú, o sea, al pedo, digamos, ¿no? Claro, porque si no vaya a jugar Sagredo, el Orihuela, ya los conocemos, digamos. Claro, sí, o sea, al final vamos a tener jugando lo de siempre nomás, digamos, es para eso no traigas, ¿no? Si es para la liga, no traigas, tráete uno nomás, quédate con el Ordóñez por último, ¿no? Sí. Pero, sí, a ver, siento que me hace recuerdo un poco cuando estuvimos cerca de, entre comillas, cerca de clasificar al Mundial con Farías y le dimos vacación a todo el mundo en diciembre. La verdad. Y pasamos diciembre y enero sin entrenar y en febrero dijeron, ay, como que ya nos da ganas y faltaban 2 semanas para el partido. Y sí, nos fue mal. Siento eso y yo creo que tanto Stones como Bolívar deberían estar trabajando desde hace una semana ya pensando en lo de ya agosto. Estamos no sería de que falte un mes y medio, sí. Ya estamos tarde. Claro, creo aparte, que eso de haber salido primeros lo hemos comido muy el cuento, no somos primeros de grupo, carajo. Entonces, somos mejores. Cuando querramos. No, y no es así. Digamos, ese es el pensamiento más claro. Como bolivianos, somos los que más trabajo que tenemos que realizar. Si hemos salido primero, trabaja el doble, pero parece que no todos pensamos lo mismo. No, de este lado estamos igual, digamos. Están en vacaciones hasta el 15, sí. 16. Es que la pelota judicial es la cárcel nuevamente. Reitero, la pelota estaba después de la clasificación. La pelota y la obligación estaba en las manos de las dirigencias. Cómo se mueven, cómo hacen, qué normas te ponen al jugador, qué metas te ponen. Yo sé que el jugador tiene que vacacionar, sé que tiene que tener un momento con la familia, sabemos. Pero desde tu dirigencia, ¿qué das? ¿Qué inspiras? ¿Cómo llamas? ¿Cómo lo vendes? De decir, a ver, no vayamos, sacrifiquemos una semana de vacación, pero lo que nos espera es posiblemente la gloria de eliminar a Flamengo, de eliminarlo al Peñarol, hasta la inspiración de que si los eliminamos nos vamos a ver las caras en cuartos de final, o sea, no sé, puedes vender de esa dirigencia, pero no, si la dirigencia duerme, el jugador también duerme, si a mí no me llaman. Están peleando por las redes en realidad. Si no me abren a mí la fábrica, no voy a ir, pues, está cerrado, no voy a ir a trabajar.
Lo peor que noto también, Marce, es que los dirigentes están más preocupados en cómo sacar a algunos jugadores troncos que trajeron. En el caso de ustedes, Ordóñez, en nuestro caso, Angulo y López. No sabemos cómo hacer, hay que hacer la. Le acaba de decir tronco a López. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Pará un poco. ¿Qué? López no, es. No, López no me joda. No, López no marcaba. Era cinco, no marcaba. No, era reemplazo. Va a ser un tronco, viejo. No, no, no. No jodan, López es. Angulo, no puedo creer. A mí me gusta López. Si no les digas, Bolívar lo quiere contratar a López. O sea, si no le ponen tantas piedras en el camino en Achumaní, porque le estaban poniendo piedritas para salir, no es así nomás abrir la puerta. El Bocacha, en medio de su tinta de pelo degradé, le dice, no sé. Sabes que ese tipo tiene más de 1,000 pensamientos, aparte que tiene su asesor ese señor Villegas, que puta, imagínate, asesor ese. El nivel de asesoramiento de ahí debe ser ultra plus. Eso es terrible. Entonces, yo digo, si realmente se quieren deshacer de él, allá en el camino y se les puede alivianar las cosas. Es que no, o sea, el punto es que más allá de lo que nos parezca a nosotros o al mismo Crespo, el punto es que Rescalvo, que es el técnico, ya dijo que no lo necesita. Entonces, claro. Así juegue bien, juegue mal, lo que sea, no va a jugar. Entonces lo que hay que hacer es liberarnos de la carga económica que sería rescindir un contrato con López, que tenía contrato por 18 meses más todavía. Eso wow. Es un gran problema. Entonces, si se puede liberar eso y a Bolívar le interesa, pues no tengo problema que vaya donde sea, a Bolívar, a Boca Juniors, al Manchester United, me da lo mismo. Esa es una muestra, pero más que de una poca visión dirigencial, ¿no? Porque estamos siempre al revés, ya, voy a ir a la línea de Rodrigo, voy a confiar en Rodrigo. Digamos, al mal jugador le damos contratos grandes que nos cuesta rescindir. Y al bueno le damos 6 meses y se nos va a los 6 meses gratis. Entonces, pero es que eso tiene una lógica diferente desde mi perspectiva. El tema es que el bueno lo que está buscando es un contrato cortito para encontrar su ritmo, mostrarse en un torneo internacional y poder irse sin tener que depender de que alguien pague su rescisión de contrato. Mientras que el que sabe que no puede hacer eso, prefiere firmar un contrato largo. Entonces, parte la negociación. Dice, no, yo solo quiero firmar hasta diciembre. Porque en enero, quiero medir cómo me va aquí para irme. El contrato de yo desde el lado dirigencial veo que tiene poca visión deportiva y empresarial. Porque ganas tú con tu posición y pierdo yo tu dirigencia. Ahora el tema es que esta es una lotería, ¿no? Porque uno puede decir, sí, no sabíamos qué tan bueno o malo podía ser López, ni qué tan bueno o malo podía ser Angulo, como nos pasó malo, con Triverio. Malo. Cuando llegó todo decíamos, ¿quién? Triverio. Ah, bueno, y empezó y funcionó bien. De hecho, que al principio parecía que no funcionaba, se tardó un par de meses en demostrar que lo que era y ya. Pero es una lotería también finalmente, ¿no? No hay mucho que hacer ahí y no les ha pasado incluso. Lotería. Les ha pasado, pero incluso con el mismo Chico da Costa. A ver, pensemos en lo que hizo Chico, en Bolívar llegó, la rompe, se lo llevan a Colombia porque parecía que iba a ser un crack, y en Colombia se dedica a chocar autos y a pasar la bomba en vez de jugar fútbol. Y entonces parece que no sirve, regresa a Bolívar y otra vez vuelve a ser un crack. Entonces, los de Atlético Nacional deben decir, este tipo nos ha venido a engañar. Y creo que vi algún video. ¿Con qué le pagaban en Bolívar? Ya digan nomás. Hay jugadores que son realmente encuentras tu lugar en el mundo, y eso te pasa laboralmente, en todo caso, cuando encuentras tu lugar en el mundo, rindes mejor, y en el fútbol está así. A Ferreira le ha pasado lo mismo, a Callejón le ha pasado lo mismo, han estado en otros lugares, ¿y dónde han rendido? En Bolívar. Pasa, y igual, lo mismo puede pasar, Pablo Escobar ha estado en Brasil, en Ipatinga y demás, ¿dónde ha rendido? En el Tigre. Pues, una cuestión ya profesional, eso sí ya no puedes controlar, ¿no? Eso ya es un tema bien subjetivo. Sí. Volviendo al tema, yo no creo que haya tan buena relación entre las dirigencias del Tigre y del Bolívar para que se sienten a negociar jugadores. Y la verdad, yo te digo, yo tampoco creo que haya buena relación. Eso está quebrado. Eso está quebrado. Yo pienso que eso no puede esas conjeturas. No. No está, yo creo que ahora que lo dices, tienes razón. Sí. No sé de dónde sacan esas conclusiones, no entiendo. No sé qué ha pasado. De novela nomás.
Ya uno está con la verdad es que el carnaval de discusiones que hubo por la felicitación de Claudio, y le pongo en felicitación porque claramente no es una felicitación de verdad, ¿no? Es una forma de seguir llamando la atención. Sabemos que a Claudio le gusta ser la diva y el centro de atención de todo. De Claudio. Sí, pero ¿sabes qué? Las formas. En las formas le responden desde la cuenta del club. Pero es que Ronald Crespo no sabe usar Twitter. No debe saber ni crearse una cuenta. Pero tanto va la peluquería que le enseñan pues a hacer una cuenta de Twitter. No ve, hermano, mientras le no puede dar ni uno de sistemas que resetea las máquinas, no sé, debe tener. Sí, no es difícil. Las formas son bien importantes. Yo no estoy de acuerdo, soy contestatario de Claudio, como hincha. Yo también. Pero lo hace pues con su cuenta. Yo sé que no está bien las formas, pero lo hace desde su cuenta. Pero la respuesta a mí me preocupó porque la respuesta es desde una página. Es un horror, es un papelón. Entre comillas, ¿no? Claro, por lo menos el Barra Brava lo ha hecho de su cuenta, digamos, ¿no? A su estilo ordinario. Ya cambió su nombre, ya. ¿No? De cuenta. Antes era Ciruja de Ricota. Ahora creo que ya es René Villegas o algo así, ¿no? O sigue con ese mismo. Ahora sale en traje, antes salía en cuero y con una navaja en los dientes. ¿No ves? Sentado sobre una caja de Quilmes, así meditando. Sí, con dos. Pero ahora ustedes, pues, cuéntenos, pues, de las llegadas. Uche, Lucho, cuando hablas con el Lucho, que hoy día no ha entrado, no sé por qué, hoy día abandonado y me estaba fregando ayer que mañana entremos. No ha entrado el Lucho hoy día. Yo feliz que venga a ser Roddy, pero ahora ustedes digan, pues, ¿quiénes van a venir? Pucha, lo tiene bajo 7 llaves, no sé. Pero es que tampoco, estamos igual que ustedes, no podemos sacar. No parece que hay nada. No, nada formal. Me anda temblando, sí, siempre. Ustedes son atrevidos, anda traumado con nosotros. A ver, ya no vamos a traer a los de ustedes. ¿Y a quiénes van a venir? Palabra. No, la verdad es que no hay demasiadas noticias tampoco. El Tigre lo están manejando con mucho hermetismo. Sé que están pensando en algo grande, pero no sé qué. No sé. Yo he escuchado de varios medios que... Yo creo que no es esto en realidad, porque hablaban de un 10 de jerarquía, que no sé qué, y no sé dónde puede venir, pero ese era el nombre que venían, no sé dónde venga. Pero a ver, hablando en líneas, yo creo que lo que tenemos que reemplazar a Angulo y tenemos que conseguir otro 5, ¿no? Porque el mediocampo está flojo para poder darle más bien más salida a Ursino, que trabaje un poquito más arriba y no esté tan solito ahí atrás Quiroga. Porque un Wire no alcanza. Entonces creo que esas dos son las posiciones que hay que reforzar y de ahí no hay mucho más. Lateral. Y si lateral. Se va Quiroga necesitamos uno más incluso, ¿no? Capu. Pero es que el lateral no sirve mucho porque vas a usar solo para Libertadores, que es un partido cada mes, y en el torneo local tienes que usar al sub-20 y al sub-23, no te queda otro. Y si no, vas a sentar a Ramallos y pones a Quagle, digamos. Por derecha adelante. Lo tienes a Caire, lo puedes utilizar por derecha a Caire. Puedes usar a Aymar, Jusino, Enumba, alguno lo repartís por ahí, pero por el lado izquierdo no tienes a nadie. Roca tiene que agarrar bien. Bueno, Roca se va a quedar, ¿no? Está abajo, Qualio se manda cagada tras cagada de vez en cuando, o sea, es un pato criollo, paso y cagada, pero bueno, es así el chico. Entonces no veo a alguien que haga la banda izquierda y necesitas desbordar por los dos, si no es todo con Amoroso y se vuelve predecible. Es fácil de contener el Tigre cuando le adivinas el secreto de Amoroso. Es balonazo Amoroso y que corre el pobre chico. Y no es tan chico, te diré. No les interesa, digamos, no les interesa un trueque Uceda por Quiroga, así. Digamos, ¿no? Se me ha ocurrido ahorita, digamos. Yo sé que lo de Uceda se está moviendo, pero... No, Uceda por Quiroga, no Uceda solito, Uceda por Quiroga. Pero Uceda va a venir a fin de año, Álvaro, lo vas a ver con la del Tigre. No es a fin de año, creo que es ya. Ahora, al Tigre no se va... Si se va, yo les invito a todos ustedes a patear donde quieran. No se va, ahora no. Espérate. Estamos... Cuando viene uno de ustedes a nosotros para decir libre para irse así solito y demás. 19:53 del 10 de junio, está anotado ya, bien al baño. Te voy a golpear la puerta un fin de semana. Cualquier cosa. ¡Salí! ¡Salí! ¡Salí!
cualquier cosa puede ser clave, a menos dejar que un jugador de nosotros vaya libre y todavía considerado una de nuestras joyas todavía. Pero si no va a renovar a fin de año. Yo estoy diciendo a fin de año. No sé. A fin de año todo puede ocurrir. Yo estoy hablando de ahora. En este mercado, que es un poco más restringido, digamos, ¿no? Claro. A fin de año. Todo lleno de contratos. Yo te hablo de ahora. Depende en qué situación esté en Bolívar y cómo force su salida también el chico. Yo te digo que está lo más tranquilo, pero el tema es que no les interesaría si un Quiroga por Uceda. No está mal. No, gracias. Bueno. Yo el otro día estaba viendo, justamente pensando en delanteros, y encontré uno y se los comentaba offline antes de que empecemos el programa, porque sigo un poquito el fútbol ecuatoriano, y hay uno que salió de Aucas hace par de meses, terminó el contrato, está como jugador libre en este momento, se llama Jason Medina, pueden buscarlo, búsquenlo en YouTube. Supongo, eso siempre haces, pásense la clave. A los dirigentes del Tigre, escuchen. Suri, anótalo, anótalo, Suri. Mañana lo voy a pasar. Jason Medina, 29 años, está en racha, ha jugado en el año 15 partidos y ha hecho 11 goles. ¿Y por qué está libre? ¿Por qué está así? No quiso renovar el contrato con Aucas y está por... O sea, lo está rondando el Independiente del Valle. Y eso, que eso digamos, eso tiene... puede ser una cosa llamada. Pero si lo metes en el lugar, muy buena visión, sí. Y otra cosa importante, es un jugador que está habituado a jugar en la altura. Pues es otro plus para poder buscarlo. Sí, pero nada, estamos viendo a Prato, a Benedetto, a jugadores que están cerrando su carrera en vez de buscar algo. No me jodas, no. O sea, no. Por Dios. O sea, yo no estoy muy de acuerdo con esos supuestos fichajes. Ustedes fueron los de Prato, porque, ¿no? Porque lo que yo creo es que en el caso del Tigre, lo que sabemos es que Triverio probablemente está jugando su último año con nosotros. Sí. Necesitamos a alguien que venga a reemplazarlo. Alguien que tenga, no sé, entre 28 y 31, no mucho más. Y de ahí se quede. Que de ahí se quede unos 5 o 6 años. Eso es lo que necesitamos. Entonces no hay que buscar a alguien de 36, hay que buscar a alguien de 28, porque 29. Al final, Triverio también tiene 35, 36, tiene 9 Triverio. Sí, por eso está probablemente su último año. No sé si se animará, va a depender de cómo cierre el año, a ver si se anima a hacer uno más. Pero probablemente sea su último año. Entonces hay que buscar un reemplazo. Y este chico que lo vi el otro día, de hecho encontré algunos videos, vi cómo juega muy bien, es colombiano. Y estaba en el Aucas, jugó la fase previa de Libertadores, obviamente se quedó fuera. Y en el torneo, como te digo, local, hace casi promedio un gol por partido. Marce tiene que ir al scouting del Tigre, viejo, porque ya tiene más visión que todos los del... ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería Inti.